Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Soy Majo Bell, para los que no me conozcáis. Bienvenidos a mi canal. Te invito, si no estás suscrito, a suscribirte. Subo tutoriales todas las semanas de ganchillo, crochet, como queráis llamarlo. Bueno, después de esta presentación, os enseño el tutorial de esta semana, que es este abrigo. Este abrigo que me envió Erika, una foto que está, creo que yo la he visto en Pinterest y yo lo tenía ya más o menos para hacerlo, pero aquí estamos en verano y había de y ella va a entrar en invierno. Bueno, ya habrá entrado. Hemos entrado nosotros en verano, pues ella seguro que ha entrado y ya. Seguro no, seguro ya, que ya estamos a 25. Y me lo envió para ver si podía hacer el tutorial porque se lo quería hacer a su nena. Es una talla para una niña de unos 7 años o así. ¿Vale? Yo os voy a decir las medidas. Mide 64 centímetros de contorno de pecho. Y a ver, esperar que yo lo he apuntado. Ah, sí. 66 centímetros, perdón, de contorno de pecho. Y ve o 26 pulgadas. Y 50 centímetros de largo. ¿Vale? Más o menos es una talla de una niña de 7-8 años. Está tejido todo en punto bajo. Súper fácil. No puede ser más fácil, os lo juro. Podéis hacer la combinación que queráis. Bueno, hacerlo como os dé la gana, de colores. Pero por fácil no puede ser más fácil. Todo está tejido en punto bajo. Parece que no, pero es así. Yo también cuando lo vi en Pinterest no pensaba que sería ese punto, pero la verdad que al final mirando bien la foto, pues lo he podido sacar. ¿Vale? Como os he dicho, está todo tejido en punto bajo, lleva 6 botones, unas solapas, el cuellecito. Los botones, la verdad es que son unos botones de madera, pero es que tampoco he encontrado nada más que me combine. Con lo cual, les he plantado esos botones que a mí personalmente, y supongo que a alguna de vosotras no os hará mucha gracia, pero bueno, es lo que hay. ¿Vale? Pues nada, si os invito también, si queréis seguirme en Instagram y en Facebook, pues mis redes sociales, pues también por allí ando. Por Facebook es más fácil encontrarme. ¿Vale? Pues nada, espero que os guste el tutorial y que disfrutéis, que las que vayáis a entrar en el invierno hagáis este abrigo para vuestros nenes, que es un abrigo unisex, que lo podéis hacer también para niño y que vuestra combinación de colores seguro que es estupenda. Os mando un beso y un abrazo con mucha calor. Venga, os dejo con el vídeo. Para hacer el abrigo necesitaréis 150 gramos de lana del color predominante. La lana es de gruesa para trabajar con un ganchillo del 4, 4,5. Luego 50 gramos de lana de las 50 gramos de cada color que vayáis a utilizar, si vais a hacerlo de esa talla. Un ganchillo del que esté la lana, si es en 4, 4,5, y en mi caso he usado un 3,5. Y luego medio punto menos, medio grado menos el ganchillo, o sea, uno del 3,5 y uno del 3 he utilizado yo. Vais a necesitar también unas tijeras, una aguja lanera y unos marcadores. La aguja lanera para coser 6 botones y nada más. Bueno, para hacer el punto del abrigo, que es lo que os voy a enseñar ahora, lo que es el principio,
Es el punto es muy simple, ¿vale? Tienen que ser pares, múltiplo de 2, los números. O sea, si pon yo he puesto 140 cadenas, ¿vale? Entonces, yo este proceso lo voy a hacer más corto porque el punto es muy, muy fácil, es punto bajo solamente. Y luego ya el proceso, los procesos siguientes ya pero para no hacer el vídeo tan largo, vamos a aprender a hacer el punto. Como bien os he dicho, es un punto bajo. Son dos puntos bajos juntos. Y todo eso es el punto que lleva el abrigo. ¿Vale? Yo he puesto 140, como os he dicho, 140 cadenetas. Y las he dividido de la siguiente manera. 50 para la espalda, 25 y 25 para el delantero. Y luego 20 y 20 para las solapas. Tenemos que tener en cuenta las solapas que también se llevan sus puntos. Bueno, pues más o menos con esta medida vamos a tener suficiente para que vosotras hagáis el abrigo. La primera vuelta va a ser toda de punto bajo. Como siempre, las que sabéis, si no, pues lo aprendéis, que está muy bien. Nada, introducimos el ganchillo, sacamos y así es todo, toda nuestra primera vuelta. Cuando hemos llegado al final, ya vamos a empezar la segunda vuelta. Entonces, para empezar la segunda vuelta, esto es muy importante. Subiremos un punto de cadeneta y en este mismo punto clavaremos y haremos un punto bajo. Es muy importante que empecéis y que terminéis con un punto solamente. Ahora, este es el punto del abrigo. Saltamos un punto y en el siguiente agujero haremos dos puntos bajos. Saltamos en el siguiente dos puntos bajos. Saltamos y en el siguiente dos puntos bajos. Y ese es todo el punto del abrigo. Todas las vueltas lo mismo. Saltamos en el siguiente. Saltamos en el siguiente dos puntos bajos. Saltamos un punto en el siguiente. Saltamos en el siguiente. Y así sucesivamente, hasta llegar al final. Cuando estamos llegando al final, veréis que nos queda el que tenemos que saltar y el siguiente que es el último. Entonces, tenemos que saltar uno y solamente hacer un punto bajo. Y tenemos que terminar y empezar igual que hemos empezado esta vuelta. Ahora, la tercera vuelta sería lo mismo. Subimos punto de cadeneta, en este mismo clavamos y hacemos punto bajo, saltamos y al siguiente dos puntos bajos. Y así sucesivamente hasta llegar al final, saltando y en el siguiente dos puntos bajos juntos. Y este todo es el punto del abrigo. No tiene otro misterio. Lo que sí que tener en cuenta que sean pares. Y luego tener mucha precaución en eso que os digo del principio y al final,
Porque al ser los comienzos, que serán las solapas, ¿vale? No se os vaya de lado. Si vosotras contar bien los puntos también, no os es que yo también me pasa lo mismo. Pongo a hacer y no me doy cuenta. Y claro, es un punto muy goloso porque como es tan fácil, lo haces enseguida. Entre que es fácil, la lana gordita. Te embelesas y cuando te has dado cuenta, a lo mejor te has comido un punto y ya tienes el abrigo torcido. Vale, pues este es lo que tenéis que hacer, es un rectángulo, ¿vale? Yo para la talla que lo he hecho, ¿vale? Tenéis que hacer hasta llegar a donde vamos a hacer el primer ojal, tenéis que hacer un rectángulo de 10 pulgadas de largo. ¿Vale? O 25 centímetros y medio. Una vez tenemos el rectángulo formado, ¿vale? Yo lo he de 25 centímetros y medio, 10 pulgadas. Yo ahora os voy a explicar la posición de los colores. ¿Vale? Por si lo queréis hacer igual. También lo podéis hacer en punto liso, combinación. Vosotras inventaron las rayas que queréis, pero vamos, que si lo queréis exactamente igual que este, yo os digo la posición, bueno, las vueltas que lleva, ¿vale? Lleva 11 vueltas de color morado al principio, por eso os he enseñado a hacer el punto con este morado más claro, porque es que si no, no se hubiera visto bien. Y como el punto es tan facilito, ¿vale? 11 vueltas en color morado. 2 en rosa, 4 en morado claro, la siguiente 2 en morado oscuro, 4 en rosa, 4 vueltas en rosa, 8 vueltas en morado oscuro, 2 vueltas en morado claro, 2 vueltas en rosa, 4 vueltas en morado claro, 2 vueltas en rosa, 2 vueltas en rosa y 8 vueltas en morado. ¿Vale? Como os he dicho antes, que tuvierais bien, ¿veis? Cuidado para que no se os quede doblado, que no vayáis a comiendo dos puntos, sino que se os salga así bien recto. Aunque luego sabéis que lleva un va ribeteado todo, pero tiene que quedar bien. Para cambiar los colores y hacer las rayas, lo que se hace es en el último punto de la vuelta, ¿vale? Introduciremos en ganchillo, como os he explicado, el primero y el último punto siempre se hace un punto solo. Entonces cogemos el ganchillo, perdón, el otro color y vamos a sacar. ¿Veis? En vez de terminar con el color morado, terminamos con el color rosa. ¿Vale? Daremos la vuelta a la labor. Y entonces, si nos queda una raya, si es una raya muy grande, cortaremos el hilo. Yo en este caso lo voy a cortar porque es grande. Entonces cortamos el hilo y volvemos los dos hilos hacia detrás. Y ya empezamos con un punto de cadeneta. ¿Veis? Y vamos cogiendo los hilos y los vamos escondiendo. Saltamos uno y en el siguiente, por eso os he enseñado con el otro color el punto, porque es que con este morado luego lo pensé. Saltamos uno, saltamos
¿Vale? Y vamos perdiendo este hilo por dentro de la labor. Cuando ya llevemos un poquito, esto aún es un poco corto, yo lo dejo muy largo a veces. Pues ya cogemos y vamos a cortar. Vale, y así se nos queda. Cortamos los dos hilos sobrantes, ¿vale? Y ya, así se nos queda y aseadito. Ahora hacemos dos vueltas en este color, en color rosa. Y ya, el siguiente clip será los ojales, que ya vienen enseguida. Bueno, una vez hemos hecho las dos vueltas estas que nos quedan de rosa, como os he dicho, es una altura de 10 pulgadas y media serán ahora, porque como hemos hecho dos vueltas, o 26 centímetros, 26 centímetros y medio. Vale, entonces vamos a hacer los ojales. Vamos a tener en cuenta las solapas que hemos hecho. O sea, si hemos puesto 20 puntos para las solapas, contamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Vale? Marcamos y ahora. Esto más o menos para que quede igualados o centrados los ojales. Vale, comenzaremos con un punto de cadeneta, como hemos empezado toda la labor la tenéis que empezar así, vale, y mirad, y me ha salido un nudo aquí, justo, vale, saltaremos uno, en el siguiente haremos dos, los dos puntos bajos. Y ahora haremos cuatro puntos de cadeneta. No. Dos, tres y cuatro. Y contamos uno, dos, tres y cuatro. Y en el siguiente, ¿vale? Haremos, sí, uno, dos, tres y cuatro. Los dos puntos. Uno y dos, saltamos uno y en el siguiente dos puntos bajos. Saltamos uno, al siguiente dos puntos bajos. Saltamos uno, al siguiente dos puntos bajos. Y ahora ya hacemos los cuatro puntos de cadeneta. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí ya hacemos los dos puntos bajos. Yo creo más o menos que sí que están ahí bien. De todas maneras, ya sabéis que los ojales son eso, ¿eh? Los ojales son cuatro puntos de cadeneta. Y ahora en la vuelta os enseñaré cómo tenéis que hacerlo lo mismo. Voy a ver si puedo arreglar ese nudo, que vaya gaita, me ha salido ahí el nudo. Y nada, continuamos igual hasta finalizar la vuelta. Y luego volvemos y ya os enseño hasta aquí cómo tenéis que cogerlo. Y ahora en la siguiente vuelta, que ya estamos llegando, como veis, a las cadenas que hemos hecho, pues haremos lo mismo, ¿vale? Saltaremos uno y al siguiente haremos en las cadenas los dos puntos. No perderemos la labor. O sea, porque tengamos cuatro cadenas no vamos a hacer nada especial. Donde corresponda haremos los dos puntos, saltaremos uno y al siguiente, ¿vale? Otros dos,
Saltamos uno y al siguiente otros dos. Seguimos. Saltamos, seguimos. Ahora seguimos. Lo que hacemos es clavarlo en la cadena. Seguimos. Aquí se ponemos el otro. Ya estamos llegando al final. Los dos puntos juntos. Y como vamos a cambiar de color, que voy a cambiar de color, pues ya tenemos los ojales hechos. ¿Vale? Ahora cambiaremos de color y vamos a hacer 6 vueltas del color morado claro. Cogeremos, como os he explicado antes, os lo vuelvo a decir para si acaso os ha quedado alguna duda, es tenemos que enganchar ya en el último punto. ¿Vale? Y ya. Este cortamos el hilo. Y lo llevamos para ponerlo todo perdiéndolo por dentro. ¿Vale? Daremos el punto de cadeneta. Y en este mismo primero un punto. Saltamos. Y dos puntos juntos. Y dos puntos juntos. Y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de punto en otro color, en el morado claro. Cuando tenemos ya la altura de sobre unas 13 pulgadas o 33 centímetros, lo que tenemos que hacer es partir el jersey en 3 partes, que será los dos delanteros, ¿vale? Y la espalda. O sea, como yo tengo 45 y 45 puntos para los delanteros. Y 50 para la espalda. O sea, en total tengo 140 puntos. Vale, contaremos. Y partiremos en 3. Una vez lo tenemos ya marcado, ¿veis? ¿Vale? Lo que vamos a hacer es empezar, por ejemplo, por este delantero, que es el que tenemos los ojales. Ahora lo que vamos a hacer es, para empezar el delantero, hoy, para sisar el delantero, perdonad, vamos a hacer los puntos hasta llegar a la señal. Y antes de llegar a la señal contaremos 4, ¿vale? Y esos no los vamos a hacer. Y eso será como una pequeña sisa que yo quiero hacerle al jersey para que se quede un poco, la manga no se quede tan, tan caída, sino que se quede un poquito más sentada. ¿Vale? Entonces empezamos el delantero. Como hemos hecho 6 vueltas de color claro, 2 de color morado y ahora van 4 de rosa.
Entonces, continuaremos hasta llegar a la señal. Qué bien, podéis poner un marcador o también podéis poner un trozo de lana. Que sepáis que ahí es el bajo del brazo justo. Entonces contamos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Y aquí, en vez de hacerlo doble, como va a ser el final de la vuelta, vamos a hacer el punto bajo solamente. Daremos la vuelta y continuaremos normalmente. ¿Vale? La siguiente vuelta vamos a hacer otra tanda de ojales, ¿vale? Otros dos ojales. Entonces haremos como hemos hecho anteriormente, ¿vale? Haremos el punto, doble punto y 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Contamos 1, 2, 3, 4, saltamos. Y hacemos el ojal. Y tenemos que hacerlo como hemos hecho antes. Antes hemos hecho 4 dobles puntos. Y 1, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Ya hacemos doble punto. Continuamos. Y vamos a terminar, ¿vale? Aquí, con uno antes de llegar al final. Y ya a partir de aquí todo va a ser recto. Solamente nos vamos a comer los 4 puntos, ¿veis? Y este poquito, que es uno, punto. Entonces ahora damos la vuelta. Y volvemos otra vez. Y aquí, como os he dicho anteriormente, donde corresponda hacerlo se hará. En el siguiente hago doble. Salto un punto y en el siguiente salto y así. O sea, estos tienen que, los ojales tienen que ser donde corresponda. En el siguiente, ¿veis? Y terminamos. ¿Vale?
Ahora, en la siguiente vuelta, ya continuaremos recto hasta el siguiente, hasta los siguientes ojales. Y ahora voy a cambiar de color al color morado oscuro y voy a hacer 6 vueltas de morado oscuro.